Hola a todos. Para hacer la inscripción en nuestro curso internacional, vamos a entrar primero a nuestro correo electrónico para encontrar el link de inscripción que nos han enviado. Una vez que encontramos el link, le damos clic y nos va a direccionar a esta página. En esta página, vamos al menú superior y hacemos clic en inscripciones. Aquí nos aparece una ventana donde vamos a hacer clic en autenticar. Nos ha direccionado a esta página, que es una plataforma de la UNASUS, donde algunas personas ya tienen un registro y otras no. Para quienes no tienen registro en esta plataforma, vamos a entrar aquí en cadastrar, que en español significa registrar. Una vez que entramos aquí, vamos a hacer clic en esta parte inferior del recuadro que dice leí y concuerdo con los términos de uso. Hacemos clic y nos habilita estas tres opciones. Si somos brasileños, vamos a optar por la primera. Si somos extranjeros y tenemos CPF, que es el cadastro de persona física, el registro de persona física, hacemos clic aquí. Y si no, si somos extranjeros y no tenemos un documento de identidad brasileño, hacemos clic en la tercera opción. Aquí vamos a llenar nuestros datos, nuestro correo, confirmamos el correo, colocamos una contraseña, confirmamos la contraseña y ahora colocamos aquí el código de verificación que nos aparece en pantalla. Y aquí colocamos en registrar, que aquí aparece como cadastrar. Esperamos y nos va a aparecer este mensaje, que los datos registrados son correctos. Aquí nos va a llegar un correo, un mensaje a nuestro correo electrónico. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestro correo para confirmar la activación de nuestro registro. Regresamos a nuestro correo y aquí nos aparece el mensaje. Abrimos el mensaje que nos llegó y hacemos clic en el link que aparece para activar nuestro registro. Hacemos clic ahí y nos direcciona a esta página web. Aquí vamos a completar algunos datos que son necesarios para aquellas personas que no tienen su registro en la plataforma UNASUS. Vamos a llenar todos los datos que nos pide. Los datos que aparecen con asterisco son obligatorios. Nos pide que subamos una imagen de nuestro documento de identidad. Entonces aquí vamos a hacer clic para seleccionar el archivo. Ya lo tengo listo. Seleccionamos el archivo y adicionamos aquí nuestro documento de identidad. Aquí tenemos que colocar, una vez que aparece la imagen, nuestro documento, tenemos que colocar aquí en este botón con la flechita que dice enviar. Así el documento se va a subir completamente. Aquí faltó un dato. Y hacemos clic en proseguir. Seguimos y ahora en el paso 2, pues aparece ya nuestro correo y seguimos llenando los datos. No es necesario colocar un correo alternativo. Colocamos el país donde residimos. Aquí estoy llenando los datos de una persona que vive en Perú. Entonces voy a colocar el país Perú. Este es el código postal. Y llenamos entonces el código postal. Logradouro, aquí tenemos que colocar nuestra dirección. Y algún complemento que no es necesario colocar. El municipio, llenamos el nombre del municipio, el teléfono celular con el código del país. En este caso, como es de Perú, el código es 51. Y vamos llenando el número. Listo. Esos datos no son necesarios, solo pueden rellenar los datos que están en asterisco. Ahora colocamos, hacemos clic en proseguir. Aquí en el paso 3, entonces colocamos la profesión, nivel de curso,
que aquí viene a ser si es que es graduación, enseñanza media, posgraduación, residencia, especialización, maestría, doctorado. Entonces, aquí vamos a colocar los datos de la persona que estoy registrando. Listo. Y eso sería, pues, lo que exige el cuestionario. No es necesario llenar los datos aquí siguientes. Ahora colocamos finalizar el registro. Listo, el registro activado con éxito. Y colocamos concluir aquí en esta parte derecha. Ahora ingresaremos nuevamente al link que nos enviaron para inscribirnos en el curso internacional. Hacemos clic e ingresamos en inscripciones. Hacemos clic en autenticar. Y aquí colocaremos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña que creamos recientemente en la plataforma UNASUS. Y hacemos clic en accesar. Aparecerá automáticamente la ficha de inscripción de nuestro curso. Recomendamos llenar todos los datos y es requisito obligatorio llenar el espacio de graduación completa. Al finalizar, haremos clic en enviar. Una vez enviado el formulario, recibiremos un email con la confirmación de nuestra inscripción.